Pita el árbitro y el balón en juego. No se han entendido. No llega el balón. Buen robo y además posesión de la pelota. Ese balón no consigue llegar a su destino. El balón sale por la línea. Buena posición. Desde ahí es el sitio para poner un centro. ¡Dispara! Consigue esa falta. Teniendo en cuenta su historial desde esta distancia, habría que apostar por el lanzamiento directo. Busca una fisura en la línea defensiva. Han cortado bien ese ataque. La pelota a córner. La levanta bastante. Adelantado a la línea. Guardan bien el balón. Buen robo de balón. Se hace con el cuero. Ahí van a tener una oportunidad. ¡Estás en la línea de gol! Pierden la posesión de la pelota. Pierde la posesión. Con esos pases dejan en evidencia a la defensa. Y se decide por un disparo lejano. El último en tocarla fue el defensor. Por lo tanto, saque de esquina. Vamos a ver quién remata ahí en el centro. ...15 minutos de la primera mitad. Una intervención muy oportuna. Esa entrada es ilegal. Libre directo. Es roja. Creo que todos, incluyendo el autor de la falta, están sorprendidos, pero el árbitro no tenía dudas al respecto. Puede buscar a un compañero dentro del área. Lo envía en diagonal hacia la banda. ¡Cabezazo a puerta! Esa es del portero. ¡Ganan la posesión! Simplemente roba el balón. Abre espacios a una banda. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Se
Se la da de nuevo. Buen robo de balón. Recupera el balón e inicia el ataque. Así regala la posesión. Estamos casi en el minuto 30. Todavía tienen la posesión. ¡A puerta! Será saque de esquina. El portero la despejó. Directo a su objetivo en el centro. Balón robado en el último pase. Esa entrada le ha costado la falta. Entrada fuerte y a destiempo. La sanciona. Es amarilla. Él sabía lo que estaba haciendo. Sabía que arriesgaba la cartulina. Se la ha ganado. Puede probar el lanzamiento directo. ¡Prueba suerte! No le faltó mucho, pero arriba. No ha acertado con el lanzamiento. Ha malgastado una muy buena ocasión. Cometió falta. Gran ocasión para marcar. ¿Tirará a puerta desde ahí? Sin peligro para el portero. Se ha abortado el peligro desviando a tiempo ese centro. Saque de esquina. A ver, pelea en el centro por la pelota. ¡No, así no! Ese balón no consigue llegar a su destino. La primera mitad toca a su fin con un empate en el electrónico. Han forzado otro saque de banda. ¡Gran oportunidad! ¡Balón a la red y gol! Ha visto exactamente cómo tenía que pegarle para que entrara y le ha salido a pedir de boca. Está muy claro que no anda escaso de confianza, ¿eh? Podría haber buscado otras opciones, quizás regatear, acercarse más a la portería, pero bueno, él dispara bien y lo ha hecho. Rifan la pelota y la pierden.
Habrá 2 minutos de prolongación. Bien, bien defendido. No se ha podido marchar. Balón para el rival. Y el balón acaba. Suena el pitido que señala el descanso del partido. Un despiste defensivo es justo la causa de que vayan perdiendo. El portero en especial estará furioso, por encajar ese gol muy cerca del descanso. Yo espero sobre todo que les sirva de correctivo y salgan furiosos a por el partido. El partido se va a reanudar con el resultado de 1-0, con el que acaba de finalizar la primera mitad. Segunda parte acaba de comenzar. 45 minutos para conocer el desenlace del encuentro. Le pega hacia adelante. No llega al balón. Salió por la línea de meta. Será saque de portería. Se queda con la pelota. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Tiro a romper. Por encima del larguero, el portero feliz. Ha visto la ocasión para tirar y no lo ha dudado, pero esta vez no ha podido ser. Falta. La acción ha sido clara. Desde ahí hay claramente ocasión de peligro. Un juego muy vertical. Vaya balón, recibe en la frontal. No han conseguido rematar la jugada. Vamos a ver quién remata ahí en el centro. Se va a aprovechar de ese mal despeje. Remata. La envió arriba. Esta vez ha fallado. Veremos si el próximo le sale mejor. Ah.
Eso será saque de puerta. La desliza a través de la defensa. ¿No ves la puerta? Puede buscar a un compañero dentro del área. ¡Se dispone a marcar! Salió fuera, rechazado por un defensa. Directo a su objetivo en el centro. Debe colgar el balón al área. ¡Decídete! Ese balón pegó en la red, pero por fuera. Mira, Carlos, el empate estaba ya cantado, pero no ha podido marcar. ¿Qué se le va a hacer? Hemos consumido ya la primera hora de partido. ¡Intenta la genialidad! ¡Y lo intenta ahora! El portero ya sabía que iba arriba. ¡Pero dispara! Ya se veía venir, esa iba fuera. Ha perdonado el empate, ¿eh? Veremos si su equipo no lo acaba pagando. Me parece a mí que sí. ¿Cómo despejó? Claro, estaba en fuera de juego. ¡Envía el balón al hueco! ¡Le pega fuerte! ¡Gol! Con el empate en el marcador, mediada la segunda mitad, este encuentro está completamente abierto. Es un disparo magnífico, ¿eh? Un trayazo sensacional que dejó sin opciones al portero. Se colocó bien la pelota y lanzó un zurriagazo imparable con la derecha que se coló en la portería. ¡Decídete! La despeja, pero no evita el córner. Va al centro de la puerta. ¡Anda, que se ha complicado! ¡Ahí va esa sandía! ¡Vaya corte crucial! ¡Bien! ¡Alejó el peligro! ¡Buena posesión para el rival! ¡Bonita recuperación! ¿No ves la puerta? ¡Ahí va el disparo! ¡Se va!
y por mucho. Fíjate que han desperdiciado esta gran ocasión, pero para mí no va a ser la última que tengan hoy. Nueva posesión y nuevo ataque. ¡Vaya manera de quitársela de encima! ¡Prueba el disparo! Salió fuera, rechazada por la defensa. ¡Ahí va la banana! ¡Patada a seguir! ¡Dentro del área! Detuvo el arquero. Aguantan bien la pelota. ¡Estás en el área! Concedieron saque de esquina. ¡Ese tiro se va a la izquierda! Era una posición difícil, la verdad. Yo, para mí, creo que tenía que haber intentado avanzar un poquito más. ¡Debe colgar el balón al área! ¡Remate de cabeza! Eso será de nuevo saque de esquina. ¡Busca el centro! ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Busca el tiro! Mal cálculo y ahí está el resultado. Si hubiera entrado ahora mismo, todo el estadio lo estaría jaleando. Tendría que esperar otra ocasión. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. Recupera la pelota y se lanza al ataque. Anticipa el portero, que bien lo ha visto. Igualdad total en el marcador a falta de 5 para el final. Hay tiempo para buscar la victoria. Le pillaron con el carrito del helado. El balón vuela hacia un costado. La recuperó en el último suspiro. Consigue interceptar el balón en una zona de ataque. El portero decidió que era muy complicado bloquear la pelota y la despejó. Córner. Directamente al centro. 3 minutos es lo que indica el cartel luminoso. ¿No ves la puerta? El balón ha salido. Sacará el portero. La mete por detrás de la defensa. Todavía tienen la posesión. Se hace con el balón y puede crear una oportunidad. Tienes que avanzar. ¡Qué gran labor defensiva! ¡Detienen el ataque! ¡Qué bonita manera de robarle la pelota! La pelota acaba el... Hizo sonar el silbato. El partido terminó. Nadie saldrá del todo contento de este partido. Hay un empate en el marcador, pero los jugadores se han vaciado. Un mal resultado según todos los pronósticos previos al partido, seguro.
no deberían tener problemas con equipos como este, y el entrenador lo sabe. Antes de terminar, quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini por sus comentarios.